Seigneur danseuse pour rire, et voilà. Ah ouais, non mais... Du coup, c'est Richie Porte qui le connaît par cœur, Nairo Quintana aussi. Romain Bardet a bien fait de revenir au bon moment, hein, parce que sinon... Il nous a bluffé. Bah, il a bluffé tout le monde. Ça, ouais, c'est, il a fait un petit coup de bluff. Je suis pas super, je recule un petit peu, peut-être pour mieux voir à quel niveau de fraîcheur étaient ses adversaires. Et c'est dur de revenir, on revient sur ceux qui étaient dans l'échappée, comme Ilio Case. Voilà le maillot jaune, le patron du Tour qui semblait être moins facile, moins à l'aise, qui se retourne. Il sent que là, il peut faire une grosse différence et là, d'un seul coup, voilà la machine Froome en marche. Il a vu qu'il ne restait plus personne. Hein, que... Ah oui, bah, tiens, Quintana est lâché. Il a vu qu'il ne restait que Richie Porte dans sa roue. Quintana en difficulté. Romain Bardet fait l'effort là pour revenir dans la roue de Fabio Aru. Fabio Aru qui est sorti du peloton pour revenir sur le maillot jaune. Christopher Froome qui, comme c'était le cas en 2013, eh bien, va se servir de ses pentes du Ventoux, même si on ne va pas jusqu'au sommet, pour asseoir sa place de leader. En tout cas, Nairo Quintana n'est pas aussi fort sur ce tour que Christopher Froome. Et c'est son pote qui est aussi fort que lui. C'est celui qui était son coéquipier de luxe. C'est celui qui était son modèle dans l'équipe Sky l'an dernier, qui peut l'accompagner. Richie Porte, alors que Fabio Aru tente de revenir avec dans sa roue Romain Bardet, il y a aussi Bauke Mollema, il n'y a pas grands écarts de creuset, mais bon, petit, plus petit, plus petit, ça va finir par faire un grand écart au classement général. Y como no avises, bien. Los demás... Sky se abre para que haya más control de la carrera, pero... No, Tinko. Tinko se cierra. Cerrarse es meterse cuneta. Se Sky lo que quiere es defenderse. Sky. Y Tinko atacar. Y se mete Froome delante, en el corte. Bueno, pues Froome se va a meter con Sagan y con otro más. Y Geraint Thomas. Sagan es el... Puedo decir, el tío que más anda del Tour en mezcla de todos los terrenos. Ayer dominó la etapa a placer, aunque pero ya no pudo ganar a Froome. Es pero un bueno, campeón, que se ha metido ahí se delante. Se va Peter Sagan solo con Froome y con otro compañero. Ojo la que está liando ahí Peter Sagan llevándose a Chris Froome. Va a llegar otro. Justito voy. Este cambio de ritmo a Robert Gesing, ahí la verdad es que se les ha descontrolado un poquito la carrera y ahí va Froome. Ahí va Froome, sí, 6 kilómetros para el final, cambio de ritmo del británico. Aquí a Froome hay que dejarle, esos 50 metros son impresionantes y luego se queda frenado porque lógicamente el esfuerzo te invita a regular. Ahí lo que tiene que ser Nairo es consciente de esa explosividad y de que aquí al final hay que mantener el ritmo, que yo creo que llegará, ¿eh? 6 kilómetros son mucho, ¿eh? Muy valiente, ¿eh? Pero bueno, lo decíais tú y Pedro, ¿eh? Los dos. Al final, el gran corredor últimamente quiere dejar su sello en la primera etapa de montaña, ¿eh? Y fíjate lo que comentábamos, ¿eh? Nikel parecía que sufría un poquito, pero qué capacidad, ¿eh? De reacción tiene este corredor. Y la verdad es que a mí me está sorprendiendo, porque yo pensaba que el pulso con Nairo iba a ser realmente exigente, ¿eh? Y es lo que también decíamos, ¿eh? El día de la Route du Sud. Nairo nunca parece que sufre. Pero bueno, Froome te lleva al límite, ¿eh? Te lleva al límite. Y fíjate que ahí yo creo que se le está abriendo un poquito el hueco, ¿eh? Se le está marchando, ¿eh? Vaya golpe de autoridad que está dando el británico en esta primera jornada de montaña aquí en los Pirineos, en la Pierre de Saint-Martin. Estamos viendo el momento que ha hecho el cambio de ritmo. Nairo que ya... Dentro un ratito... Nairo Quintana, pero aún así no recorta nada, ¿eh? Siempre el tiempo a favor del maillot amarillo. Se mantiene con respecto al grupo que viene por detrás, que está siempre ahí alrededor de los 55, un minuto, pero efectivamente ya un minuto de diferencia la que consigue ahora el británico, que yo creo que en este tramo así un poquito más cómodo, estaba echando el resto completamente y está llegando ya al minuto de diferencia entre el primero y el segundo clasificado. ¡Buah! Va volando Froome hacia la línea de meta. Es que yo creo que él está subiendo por otro puerto, debe haber otro carril paralelo, ¿eh? Porque uno es mucho más fácil que el otro, se ve que tiene pendiente. Ah, yo creo que Quintana ha visto que estaba llegando Richie Porte, iba mirando hacia atrás y ha visto que estaba llegando Richie Porte, sí, probablemente. Pero este es lo que dices tú, Richie Porte, si tiene que luchar él para la general, la presión le puede en las grandes vueltas. En cambio, si es para echar una mano a un líder... Pues realmente saca unos resultados impresionantes. A ver, punto de pasar la pancarta del último kilómetro, el británico, ahí lo pueden ver. En este día precioso, caluroso y soleado en los Pirineos,
el que va a poner ya una segunda piedra, porque ya llegaba de amarillo de cara a su segunda victoria en la clasificación general del Tour de Francia, Chris Froome. Está Port intentando recortar esa diferencia respecto a Nairo Quintana. Bueno, intentando quizá, ¿por qué no? También hacer un doblete, quitarle algún segundo de bonificación al colombiano en la línea de meta, buscando una auténtica exhibición los corredores del conjunto Sky en esta primera jornada aquí en los Pirineos. Froome lo que quiere es sacar todos los segundos que pueda de ventaja, porque luego siempre dices, a lo mejor luego lo necesito dentro de unos días, así que aprovechando hasta la misma línea de meta. Ahí Pierre Roland hacía una aceleración que responde Geraint Thomas junto con Alejandro Valverde. Galopén, está aguantando mucho. Sí. Galopén impresionante. Ante la crisis de Van Garde, ¿no? Que estaba ahí. Ya está, ya tomado por las cámaras de meta. Este hombre que ha conseguido ya la victoria en el Tour de 2013. Ganó dos etapas también en 2012. Dos más en 2013. Concretamente también la del 14 de julio, como en el día de hoy. Y que tiene ya ahí cerquita de su mano su quinto triunfo de etapa y un peldaño más hacia la posible segunda victoria en el Tour de Francia. Increíble, lo valiente que ha sido, atacando prácticamente a 7 kilómetros para el final de la etapa el corredor británico del conjunto Sky. Esos ataques además con el maillot amarillo, ¿no? Que es cuando parece que tú puedes dejar hacer un poquito más a los demás. Aún son más recordados y si cabe más brillantes. Ahí está Porte, que ha llegado ya prácticamente ahí a la rueda de Nairo Quintana. Sí, yo creo que Nairo ya venía con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Igual también desde el coche le habían avisado de que le estaba llegando también Richie Porte y que al menos intentara también pelear por esa segunda posición. Vamos a ver las diferencias una vez llega a la línea de meta este hombre, Chris Froome, que será aún más líder de este Tour de Francia 2015. No, pero ahí para Quintana es olvidarse quién venga, si tu rival está delante, que luego te sprinte o que te ataque, pues que lo haga, ¿no? Tú olvidarte de quién lleva esa rueda y lanzarte, ¿no? Al máximo esfuerzo, a pesar que luego, como suele ser muchas veces habitual, y yo creo que ya Richie es muy característico en él, al tener a tu líder delante es un poquito humillar moralmente, ¿no? A tu rival. Pero ahí Nairo lo que tiene que hacer es tirar a tope, olvidarse de quién es el que va detrás. Bueno, pues no hay duda de quién va a ser el patrón de la carrera a partir de ahora. Victoria para Chris Froome, vestido de amarillo. Quinta etapa para él aquí en la Pierre de Saint-Martin. La primera vez que finaliza una etapa del Tour de Francia aquí arriba en esta estación de montaña de la zona de Aret. Ahí ha llegado efectivamente a su rueda Richie Porte. Vamos a ver, yo creo que sí, que le va a sprintar ahí. Hombre, por la bonificación, guardando ahí incluso una pequeña distancia para buscar el arranque, y ahí está el arranque de Richie Porte, y no da mucha sensación, no, tampoco es que de que vaya duro a ir. No, esto es muy duro, yo ya he visto a Chris Froome como es el único momento que parecía que le costaba mover el desarrollo. Bueno, pues va a llegar a la línea de meta, van a ser 6 segundos de bonificación para Richie Porte y 4 por la tercera posición de Nairo Quintana, es decir que a la diferencia que haya habrá que sumarle 6 segundos entre Froome y Nairo Quintana. Sí, ha llegado con mucha fatiga Nairo, ¿eh? Vamos a ver, un minuto ahora justo en este momento, un minuto 2, un minuto 3, yo creo que será la diferencia, 1.09, la diferencia pues entre los dos. Been waiting for, so you'll forgive them their excitement. Let's just hope that doesn't boil over, and he's just turned up the pace once again. This is a little flatter section of respite, Shombe, for the last 2 kilometers, so they've got 1700 meters at the moment just to put a bit of extra distance in before that final last ramp. Yes, well, I think Chris Froome is thinking of, you know, Contador and the other favorites down the road. That's where Quintana will have the advantage, because it does up to the line, the final kilometer, the kilometer and a half, the percentage is very steep. Chris Froome rode Mont Ventoux for the first time with Sean Kelly not very long ago. Not the first time with Sean Kelly. Light of grip, I think. What finesse. What picture is he drawing for us right now? It's a beautiful one. 2.8 kilometers to go. In 800 meters time, the toughest part of this climb will reveal itself. Here we go.
Froome and Quintana. Still on the radio. What on earth is he asking for? Surely not champagne. Quintana at the front, along with Christopher Froome. Now have such a comfortable gap. It's 50 seconds. 50 seconds back to Nieve and Contador, the nearest men to them. Richie Porte just smiling. You know, mentally it's good to get the rider that's with you in front to go on the front and, you know, set the pace a bit. But I'd be surprised if we see any gift of a stage victory here. It's so important for both riders out in front to try and get the stage victory. On the flat ride into San Amand, the wind blew. And Alberto Contador and his Saxo Tinkoff team went on the attack. Oh. They stole a minute from Chris Froome as Quintana gets distance. There are no gifts up here, absolutely not. He wants that minute back. Froome did not like giving that away to Contador, and he's going to take as much time as he likes right now, and he is attacking on his own. Chapeau. Yes, and again, you know, he just puts in this killer of attack, and Quintana, of course, been out there for a long time, a small lightweight rider. He, you know, went in the attack very early, so he's probably paying a little bit for the efforts. But to live with Froome, the way he's riding today, the form he's on, nobody able to do that. Well, he's potentially going to put more time between himself and Contador than Contador took from him on that open run where the wind blew and the splits came. Saint-Amand, we've had splits today, but it's all been about visceral strength and indeed total focus. And as he approaches the Flamme Rouge, carried himself. He was, of course, nursed by his team at the beginning of the day. Nursing? What a guy. He has so much strength. Maybe he wouldn't have needed any assistance, but he got it. And that help has helped him to this point. Quintana is down the mountain, and indeed so is everybody else. Look at this, and listen to the crowd welcoming a true champion. Going to be victory. Oh no, it's going to go to the yellow jersey. And Chris Froome, well, they say to be a true champion you have to win a stage. Well, he's already got one under his belt, the Axe Trois Domaines. He's going to take this, and I wouldn't be surprised if he takes a few more along this road. It's Tour de France is not over, but we may well have found the champion. Quite remarkable. Mont Ventoux, the big one, and he is the master of it. The line beckons, and Chris Froome is going to be so relieved, and indeed so are we, and I think everybody else, that the hurt is over. What a performance by Chris Froome, and they still just look at each other further down the mountain here. They've got a lot of climbing to do. This man is approaching the line. Yes, and he is eating into the advantage he's pulling out of Quintana. We're hearing there it's growing out very quickly. We could see Quintana in difficulty as he comes around the final corner. You know, what a performance by Froome and the yellow jersey. It just proves that he is the man to beat in this year's Tour de France. Now we're going to see a big shake-up in the general classification, and especially Chris Froome, you know, pulling his advantage out once again with this really difficult finish at 1-2. There's the line! There's the man! There, I think, is the winner of this Tour de France. Well, there's a hero as well. Quintana rocking and rolling right the final corner, and they're screaming him on. And personally, quietly, deep down, so am I. I think this guy is just amazing. And Quintana, the emotions welling up. He thought he could have won today. I thought he could have won today. He's won plenty of hearts, and he created a stage for a mighty battle. Across the line he comes, 31 seconds down. Típico contador el pedaleo característico. Y ojo que Sergio Lisenau sigue sumando también los puntos de la montaña, pero va a ir adelante Chris Froome. Ya se dio cuenta que viene la bajada y va a tomar una caramañola. Ahí está Nairo Quintana, se va a poner por delante. Quiere atacar. Ataque. En este momento va a tratar de atacar y Nairo tiene que sacarse la caramañola de encima porque no quiere distraer.
distracciones. Uno y dos por delante. Se da cuenta Froome que Nairo toma la carmañola y aprovecha ese instante precisamente para separarlo y atacar donde nadie esperaba que él podía hacerlo. Terreno de descenso. Siempre hemos dicho que la bajada es la trampa, la emboscada ideal para las grandes escuadras. Apenas va a pasar el combo de Contador en la línea de Contador en la montaña. El pedaliza de Pinto. Emoción a tope en el premio de montaña en el canal Caracol y en Blue Radio en esta transmisión gigante del Tour. Narran Goga y Rubencho. Muy llamativo que Roman Kreuziger no se haya parado a esperar a Contador. Este va a ser el tema de la prensa de España en el día de hoy. Aló, el ataque, insiste el Sky, sacude la cabeza, quiere morder el manubrio, y atrás le viene la tropa de colombianos, señoras y señores. Tendrá que arriesgar también Alberto Contador si quiere volver a entrar al grupo de favoritos. Insiste el pedalista inglés. Este es el ataque más rotundo de Froome en esta versión del Tour. Ya los distanció un poco Goga, el hombre se va, mira hacia atrás, toma el manubrio por la parte baja, pero viene Colombia con Nairo atrás. No va a descontar mucho si insiste, van por él y pasan de largo. Y ahora la situación fue precisamente que vio a Nairo Quintana aislado, no estaba cerca Alejandro Valverde. Esto también fue un punto de referencia para que Christopher Froome le pusiera la presión al grupo. No creo que vaya a sacar una gran diferencia ahora, porque ya Alejandro Valverde se ha puesto a la punta de la persecución. Pero estas son situaciones que empiezan a minar la confianza de los enemigos. Va por la bonificación, va por la boni. También, además, este descenso se presta precisamente para pedalear mucho y eso ayuda a un corredor que está en buena forma a sacar más diferencia de sus perseguidores. Sondar SPF 60 de Arawak es el protector de los ciclistas en Colombia. Previene las manchas y el envejecimiento prematuro. Sondar, el protector solar natural que siempre te acompaña. Y es de Arawak. ¡Venga, vaya espectáculo el que estamos viendo en este descenso! ¡Qué cosa maravillosa, Santi! Yo no soy capaz de pedalear en esa posición. Acabemos, Froome. No se tira más para adelante porque ya no lo admite la física, pero así va sacando más diferencia y tomando más velocidad frente a un grupo atrás que va encabezando el Team Movistar. Bueno, hay que tomar en cuenta que este es un descenso, pero después se nivela el terreno. Vamos a tener una llegada en llano, no hay repechos, no hay rampas. Y está tratando de manejar esto como si fuera un triciclo de niño. Por delante el pecho en el manillar. ¡Qué manera! Para muchos se les causará risa, pero esto realmente es el arriesgue total. Aunque la verdad, en el horizonte todavía se ve la persecución más o menos cerca. Unos 10. Vale un tour, lo que vale una camiseta amarilla. Se inventa cualquier posición. Único, exclusivo. Esto no se ve todos los días en el tour. Así que el loco del día. ¡Ah, qué rica es la locura de vez en cuando! Inventar algo que no está en el sistema, que no está programado, que no está libreteado. Saca la pierna a la palanca derecha. Vuelve a cortar la curva. Se inclina sobre las barandas. Vuelve a levantarse en los pedales. Es una bala, es un cohete. Se está jugando el Tour en el día de hoy, señoras y señores. En esta ocasión le estamos contando ya 4 victorias individuales. Aquí está el momento en donde Pierre Roland pues está teniendo que abandonar la persecución por la caída, pero nos vamos con los últimos 1400 metros. Es el dueño de 5 victorias de etapa en su palmarés en el Tour de Francia. Aquí viene Fabio Aru. Fabio Aru, que se había quedado solo, va a buscar la bonificación por el segundo lugar. Se les está apartando el joven de la isla de Cerdeña, que en este momento está buscando el segundo lugar. 1200 metros para que Christopher Froome se quede además con la bonificación de 10 segundos. Lleva 17 segundos y va por los 10 de bonificación, serían 27 en la general. Sobre Aru se lanza Nairo Quintana, lo marca, lo retiene, lo neutraliza. Mientras tanto pasa por la bandera roja, por la tarántula, el pedalista Chris Froome en solitario. El Lota se le viene encima, le tiene una ligera diferencia. Va por la bonificación lo pondría de amarillo en el día de hoy. No mira para ninguna parte, agacha la cabeza, muerde el manubrio, entra en la recta, atrás la persecución, lo tiene en la visual Nairo Quintana, se lanza el inglés del Sky y ya tiene la meta, la distancia Coca. Aquí está el hombre que defiende la causa del rinoceronte blanco, por eso lo tiene en el marco de la bicicleta, va por una victoria que se va a sumar a su palmarés.
Valverde. Sería la sexta victoria de etapa en el Tour de France. Y no solamente eso, 10 segundos de bonificación y lo que pueda ganar en la distancia. Pero Fabio Aru ha arrancado para centrar segundo. Tercero en la línea venía Alejandro Valverde. Últimos 250 metros y esto se termina en una curva. Toma el último aire. El pedalista Chris Froome dobla y pegado a la baranda. El dancé va a celebrar. Vamos a ver cómo lo hace. Todavía no hace el glamour. No se adorna, no se alinea. Ahí se lo dejo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro lo que acaba de hacer Christopher Froome! De bajada, solitario, 15 kilómetros. Ahora viene Dan Martin que quiere ser el segundo lugar. Purito Rodríguez se le pega la rueda. Ahí está Dan Martin. Purito Rodríguez es tercero. Cuarto viene el señor Bardet. En ese mismo grupo entra Nairo Quintana con Sergio Luis Henao, que se ha quedado ligeramente cortado del grupo. Ahí lo tenemos precisamente a Checho.